Orregias es una banda de punk rock pop lésbica del Cerro de Renca. Se inventó en ese lugar, en Chile, Santiago. Está Beocia, Orridia Parra, ahora. Nunca entendí eso, pero bueno, Rae lo podrá explicar. Rae podrá aquí, guitarrista. Y hoy las Orregias me bautizaron Rory. Rory. Nuestros ensayos son como por lo menos la mitad de conversación, de hueveo, de chiste, de reírse de lo que te pasó en la micro, de como esa hueva, y porque de ahí viene la creación. Vos siempre te dices, ay, nunca creamos, y estamos cuando estamos juntas, estamos hablando hueas que después, hoy sí. Esta frase culiada es una canción, y termina siendo una canción. Sí, es verdad, es verdad. Las canciones que nosotras componemos y escribimos lo hacemos en conjunto las tres. Compartimos todo ese espacio de creación y tenemos canciones como La Mujer Borracha, por ejemplo, que es una respuesta a la misoginia, que es una frase que escuchamos de toda la vida, que te dicen que no hay nada más feo que una mujer borracha, y hay gente que escucha esa canción y cree que es en serio. Y una vez nos felicitaron un hombre heterosis. Sí, por fin dijo. Lo que pasa es que hay un montón de imaginario de la oreja y insisto como que todo este humor que existe desde el nombre y que siempre fue político, siempre fue activista, fue antes de que nosotros tomáramos conciencia de que lo éramos. No hay nada más feo que una mujer borracha. No hay nada más feo que una mujer borracha. Porque también yo podría tomar el lenguaje del punk y decir como hay gente de mierda que dice que no hay nada más feo que una mujer borracha. Y yo estoy diciendo lo mismo ahora, pero ocupé otra voz. Estrategia de la banda, nosotros como que todo lo que vamos generando es como para alimentar a la banda, como si la banda fuera un ente de vida propia y que se tiene que ir como alimentando, y eso significa registro, difusión, etcétera. Es un bebé. La actividad artística de nosotros, y no solamente lo de la banda, es algo que es parte de nuestra vida, parte de nuestra forma de ser también, ¿cachai? Como que hay una necesidad también más profunda de hacer arte que no tiene que ver con que no se conecta en nada con el sobrevivir a través del dinero, por ejemplo. Quiero dejar en este ilustre escenario maravillosamente ambientado a Orregias. Desde el arte disidente, yo creo que podemos hacer un aporte bien grande, primero por repararnos un poquito entre nosotros como comunidad. Primero, una cuida su burbuja, ¿cachai? Como que para nosotros igual es un tema salir a caminar a la calle, por ejemplo, con la corporalidad que llevamos, con la expresión de género que tenemos. Es un tema volver a la casa,
es un tema que nos han socializado como mujeres, por lo tanto también recibimos esa violencia. Y es un tema que, dentro de todas estas demandas que se hacen en la revuelta, yo creo que por las disidencias sexuales y de género tampoco estaba contemplada, ¿cachai? Y es un tema que somos grupalidades que tal vez que hemos estado en lucha y hemos estado en una trinchera mucho antes que los heterosexuales se dieran cuenta que tenían que salir a protestar, ¿cachai? Cuando conocimos el caso de la Nicole, ahí nos dimos cuenta que en el fondo teníamos una herramienta. Y básicamente era una herramienta de visibilización. Nos dimos cuenta que era útil y dimos todo porque lo que ocurrió con Nicole Saavedra, una camiona de Quillota, de Limache, del Melón, de todo ese territorio de la quinta región, que fue asesinada por un lesbicida que hoy finalmente está preso después de ¿cuántos años? 4 o 5 años de lucha. Nos pudimos dar cuenta que la visibilización a través del arte tenía finalmente un lugar que podía ser un aporte. Pero sin duda, sin la acción directa de otras compañeras, como la toma de la Fiscalía de Quillota, no hubiera sido posible que tomaran cartas en el asunto con respecto a la investigación y que Fiscalía moviera la investigación positivamente para el caso. A nosotros nos impactó ese caso, nos sentimos muy representadas con esa existencia, con esa vivencia, y nos trasladamos para allá con todo lo que hacemos y tratamos de ayudar en la visibilización de esto. Y ahí sí, yo creo que sí fue un aporte que pudimos ver después con los años. Por eso también a veces pienso que es tan importante visibilizar el arte de Emilia Bau, que es esta chica trans, que Huaychafe, que fue asesinada por unos sicarios en Panguipulli el año pasado. Imprimieron unas poleras con la imagen de Nicole Saavedra y eso, ¿qué decían? ¿O cómo decía? Justicia para Nicole, sí. Claro, entonces imprimió varias Rorre con su grupa y nosotros nos quedamos con algunas. Entonces igual siento que es como una especie de mística y rito llevarlas con nosotras cuando estamos tocando. O a mí me sirve para poder bajar un poquito el nervio, bajarme a que en el fondo, más allá de la vergüenza que me puede dar subirme un escenario, en realidad es como una responsabilidad llevar a las cabras y les cabres que están muertes, con una. Y seguimos activando en contra de los lesbicidios. Hicimos una canción que se llama Nicole Saavedra Bahamonde, que habla sobre Nicole, pero también habla sobre nosotros, y también habla sobre cómo nosotros estamos con esta corporalidad, transitamos estas calles y ese peligro que se llega a sentir, que ojalá algún día podamos conocer la real libertad de poder hacerlo en tranquilidad, sin que nos maten. Así, con el canto al lado, así, viene este presagio, así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así, masculina rato, así, colibrí en el modo, así, colibrí en